Guardia Nocturna. A primeras horas de esta mañana, en dos lugares distintos del municipio de Tlaquepaque, lugares muy cercanos el uno al otro, fueron localizados los cuerpos de dos hombres encobijados y con huellas de violencia. El primer hallazgo tuvo lugar en los cruces de la calle Alfareros y Santos de Gollado, calles ubicadas en la colonia La Capacha del municipio de Tlaquepaque. El segundo hallazgo tuvo lugar sobre la calle Herrera y Cairo, a su cruce con la avenida Delicias en la colonia Álamo Oriente del municipio de Tlaquepaque. Lugares donde se reportó a primeras horas de la mañana y simultáneamente la presencia de dos bultos sospechosos, los mismos con silueta humana. Hasta los dos lugares distintos se trasladaron las autoridades, quienes a su arribo confirmaron la presencia de ambos bultos, de los cuales sobresalían las extremidades de dos personas. Paramédicos municipales acudieron hasta los dos lugares, quienes confirmaron que se trataba de los cuerpos de dos hombres, los mismos de entre 25 a 35 años de edad, cuerpos que ya no contaban con signos vitales. Los paramédicos informaron a las autoridades que ambos cuerpos presentaban huellas de violencia, así como varias heridas ocasionadas con arma blanca. Ambos lugares fueron acordonados por las autoridades y al momento del suceso en el lugar, nadie aportó mayor información o características de quién o quiénes abandonaron los cuerpos de estos hombres sobre estos lugares. Agentes de la Fiscalía del Estado iniciaron con las carpetas de investigación de ambos hallazgos para investigar a fondo ambos hechos y saber si tienen alguna relación. Por su parte, personal forense documentó ambos lugares y posteriormente realizaron el levantamiento de ambos cuerpos para su traslado hasta las instalaciones de la morgue en metropolitana, donde después de realizar los estudios correspondientes se pueda determinar la causa inicial de la muerte y se espera que posiblemente sean identificados y reclamados por algún familiar. Reportó para Guardia Nocturna Edgar Rodríguez. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.